Felicidades a toda esta gente apasionada de este lado y también de este lado. Da muchísimo gusto ver a tanta gente que se apasiona y que le gusta lo mismo que a mí me ha gustado y me ha apasionado durante tantos años, ¿no? Eso, ¡oh! ¿De dónde sacaste eso? Ese es cuando entrevisté al maestro Armando Hoyos en Grecia. Ahí está también Simón Paz de las Incoherencias. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, efectivamente, igual que a mí les mueve a ustedes los videojuegos, y eso es algo que no vamos a poder remediar. Alguien me decía por ahí, dice, ¿y todavía te gustan los videojuegos? Híjole, es que contra eso no hay cura, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes, salvo obviamente los más chavitos, pues estuvieron desde el principio a través de Nintendo Manía, poco tiempo después a través de Club Nintendo. Y fue realmente una evolución que nunca pensé hacia dónde iba a llegar y cómo iba a venir, ¿no? José Sierra y yo, que fuimos los que empezamos con el periodismo de videojuegos en México, lo empezamos porque, como les digo, éramos apasionados de los videojuegos. Ambos empezamos con una cosa que se llamaba Intellivision. Y bueno, era la locura para nosotros decir, pero es que ¿cómo estoy yo moviendo los monitos estos? Alguna vez había jugado el Nezapunk y que bueno, era una bolita que pasaba de un lado al otro y no había gran cosa, pero cuando empezamos a conocer la Intellivision decíamos, ¡wow! ¡Qué gráficas! ¿Cuáles gráficas? Eran 3 píxeles, uno amarillo, uno azul y uno verde, y decías, ¡wow! ¡Qué gráficas! Ese qué gráficas lo seguimos manejando durante muchos años. Creo que ahora ya no se acostumbra, porque ya las gráficas sin duda muchas veces superan a la realidad, ¿no? O sea, me refiero a que el cine se hace a 24 cuadros por segundo y hay muchos videojuegos que corren a 60 cuadros por segundo. O sea, ya dejamos de hablar de las gráficas de los videojuegos. Pero en aquel entonces me dijo Pepe, dice, ¿ya viste una cosa que se llama el Nintendo, el NES? Le digo, no. Dice, vete, córrele a Superama, porque en Superama están vendiendo estas consolas. Cómpratela, está mucho mejor que el Intellivision. Y los juegos que veas, cómpratelos todos. Fui a Superama, justo después de Carnisalchichonería. Había una pila de NES. Decía, bueno, ¿y esto qué onda? Nadie tenía idea de qué eran, ni de cómo se jugaban, ni nada. Entonces ya llegué y me compré ese, y me compré un cartucho de mi amada, ¿dónde está mi amada Zelda? Vi un cartucho dorado, dice, cómprate el cartucho dorado, está maravilloso. Entonces empecé a jugar Mario, y antes de jugar Mario me la pasé disparándole a la pantalla y a los patos. De las pocas veces que Greenpeace no iba a decir nada. Y yo decía, pero es que cómo, qué maravilla. Después empecé a jugar Mario y ya sabes, ¿no? O sea, brincabas junto con Mario.
y estaba increíble. Y de repente empecé a jugar el juego de Zelda y sin duda eso marcó mi vida. Me cambió la vida. Seguramente ustedes tendrán algunos juegos que les ha cambiado la vida. Para mí fue Zelda, sin duda alguna. Y cuando empecé a jugarlo, pues no encontraba yo por dónde, no sabía yo qué hacer. Ahorita para muchos de ustedes y sobre todo para los más chavos dicen, ¿cómo no vas a saber qué hacer? Pues es bien fácil. Si agarras Halo, si agarras varios juegos de esos, agarras, lo único que tienes que hacer es agarrar tu pistola y disparas y luego disparas. Y si te matan, tienes que esperarte 10 segundos a que vuelvas a aparecer y disparas. No manchen. Nuestra época era diferente, chavos. Nuestra época, y más en lo que les digo, cuando empezó con Zelda, no había nada de información. Hay una... ¿Quiénes estuvieron aquí el día de ayer? No son muchos, ok. Sí, es que no sabía si repetir algunas de las cosas que estuve comentando ayer. Pero había en aquel entonces una necesidad de información muy, muy gruesa. Ahí está mi amada Zelda. No sé qué va a decir tu novio, pero... Ok. Y entonces había muchísima necesidad de información. No la encontrabas en ningún lado. El único lugar donde nosotros la habíamos encontrado y era verdadero oro era en unos chicles que vendían en Estados Unidos. Entonces ahí vendían unas tarjetitas que si alguien las tiene por ahí ya no valen oro, ya valen mucho más. Y entonces en esas tarjetitas venían algunos secretos, ¿no? Si quieres pasar el panteón de Zelda 1, vete hacia el norte, hacia el oeste, al sur y al oeste y pasarás al panteón. Inmediatamente ibas y decías, no manches, se abrió una parte importantísima de todo mi juego y podías conseguir más cosas. Todo eso, cuando nosotros tenemos los chicles, porque yo cuando podía o alguien iba para Estados Unidos decía, cómprame estos chicles, fue entonces que se me picaron todos los dientes. Pero valió la pena porque tenía muchísima información. Muchísima, era 20 o 30 tips de los 3 o 4 primeros juegos de Nintendo, y créanme que era demasiada esa información. Y entonces teníamos un cliente que trajo a México las cámaras y las calculadoras Canon. Él fue el primero hace 30 años, poco más, que trajo a México las cámaras y las calculadoras Canon, que no había oficialmente un distribuidor en México. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a poner una tienda de Nintendo aquí enfrente del Hotel de México, ahora se llama World Trade Center. Voy a poner una tienda y quiero que me hagas publicidad. Entonces nos dio una buena lana para hacerle su campaña de publicidad, porque yo soy publicista, Pepe Sierra también, habíamos hecho publicidad de otras cosas. Y dijimos, ah, pues órale, yo te hago la publicidad. Pero soy videojugador, entonces yo sé de qué se trata todo esto. Entonces déjame moverme, déjame hacer. Y les preparamos, en lugar de una campaña donde nos gastáramos el dinero en radio y en anuncios, hicimos una pequeña campaña en estos medios, pero le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un boletín, que era una hoja carta doblada a la mitad, donde hablábamos de cuáles eran los nuevos juegos que habían llegado y algunos trucos, y si tú querías, podías venir a dejar en un buzón los trucos que hubieras descubierto en un juego. Ahí fue la locura en esa tienda. Cada 15 días sacábamos un boletín nuevo y la tienda empezó a vender muchísimo. Y nosotros les recomendamos que los sábados y domingos, que estaba la tienda, tuvieran unos asesores, unos chavitos, que eran unos chavos, tenían 15, 16 años, que eran muy buenos jugando. Y la gente de la tienda les daba los juegos para que los jugaran toda la semana. Imagínense lo que era para estos chavos. Entonces,
la gente llegaba y decía, es que no puedo pasar, a ver, préstamelo, mira. Entonces es en el nivel 3, ah, lo que pasa es que tienes que agarrar tal cosa y wow, se iban los chavos felices porque los papás te decían, no te voy a comprar un juego hasta que no termines el que tienes. Lo cual era hasta cierto punto justo. Lo que no era justo es que ellos hubieran decidido cuál juego tenías tú que jugar, cuál juego era el que te iban a comprar. Ok, cómprame Zelda, cómprame Mario, cómprame alguno acá bueno. No, te voy a comprar uno que me gustó muchísimo. Se llama Volver al Futuro. No, juégalo tú. Y bueno, había juegos espantosos. Y gracias a estos chavos y gracias al boletín, la gente empezó a comprar y a comprar. Y fue una tienda que le fue súper bien. Al muy poco tiempo abrieron otras dos sucursales. Y en Estados Unidos hubo un distribuidor que nos estaba apoyando muchísimo, nos daba juegos antes de que salieran. Y Nintendo de América se enteró que había alguien que estaba haciendo mucho ruido en una tienda en México y estaba vendiendo mucho. Entonces se dieron cuenta de que algo estaba pasando y nos dijeron, a ver, ustedes pueden hacer una revista de Nintendo en México. Y nosotros como publicistas dijimos, pues es igual que hacer anuncios, entonces tenemos que hacer 36 anuncios, pues nos lo aventamos. Y empezamos a hacer la revista compitiendo con un gran director editorial de la revista chilena, de las revistas chilenas de Editorial Televisa, pero que no tenía ni la más mínima idea de cómo eran los videojuegos. Entonces competimos contra ellos tenían toda la infraestructura, se sabían todo cómo hacer una revista, hacían ciento y tantas revistas al mes, pero les ganamos porque ellos decían, ilumina a Mario por números y sigue el caminito para encontrar a los amigos de Mario. Entonces, o sea, simplemente no tenían nada que ver y Nintendo nos dio a nosotros la revista y allí empezamos. En el número uno, cuando sacamos el número uno, luego recibimos una carta, me acuerdo que era la carta número 7 que recibíamos. Ah, carta es una cosa que mandaban por correo y era en papel. Yo sé que no lo conocen, el mail no lo conocen, pero antes había unas cosas que se llamaban cartas. Y entonces ahí nos escribió un tipo y nos decía, un chavo, tenía 14 años, decía, ¿por qué me dices amiguito? Soy videojugador, no soy estúpido. Pues sí, es cierto. Y dijimos, vamos a hablarle como le hablamos a nuestros cuates, como le hablo yo a Pepe Sierra y como todos los videojugadores, los que nos gustan los videojuegos, así vamos a hablarle. Y entonces empezamos a hablar de tú. Siempre, no van a encontrar realmente en la revista Club Nintendo cuando diga ustedes o señor, le digo tal cosa. A todo mundo le hablábamos de tú. Hubo por ahí una señora de 64 años que nos escribía que nos quería trucos para compartir con sus nietos porque le gustaba jugar con los nietos. Y también le hablábamos de tú. Y entonces empezamos a crear esa comunidad con los videojugadores, que seguramente muchos son ustedes, muchos de los que de ahí crecieron. Pasó lo mismo con Nintendo Manía, que al poco tiempo nos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un programa de televisión. Allá en TV Azteca no tienen qué poner en la pantalla porque cerró la emisión y empezaron a hacer TV Azteca. Y entonces, lo que sea, van a estar felices. Y entonces Televisa no quiso porque decía, sí, pero que me paguen 30 minutos comerciales, lo cual era la locura. Pero TV Azteca dijo, lo que quieras, manito, órale. No tenían ni idea de qué eran los videojuegos. Dijeron, órale, pues ahí está, agárrate esta área, este set, y aquí tienes que hacer tu programa. Y ahí fue donde empezamos a hacer el programa de Nintendo Manía.
al poco tiempo, también al año, empezaron a decir, oye, pues le está yendo bien al programa, o sea, tienen más rating que Caballeros del Zodíaco. Seguramente nadie conoce lo que es Caballeros del Zodíaco, pero Caballeros del Zodíaco estaba junto a nosotros y ahí nos íbamos con el rating, ¿no? Televisa no había querido comprar Caballeros del Zodíaco porque decían, no, japonés, por Dios, no, yo compro cosas gringas de Disney, fregonas. Y desdeñaron a cosas como Caballeros del Zodíaco. Y nosotros estábamos juntos y bueno, empezamos a crecer y entonces dijeron, ah, Chihuahua, no, espérame, les está yendo muy bien. Nos, Nintendo, que era para quien yo trabajaba, que fue quien me contrató para hacer la revista Club Nintendo, Nintendo dijo, oye, pues vamos muy bien, nosotros estamos pagando la producción y que TV Azteca se quede con toda la comercialización de Kellogg's y de Coca-Cola y lo que quieran anunciar, pero el tiempo del programa pues es mío. Y empezó a irle sumamente bien. Yo trabajaba, bueno, todavía, pero en aquel entonces también trabajaba en Televisa. Entonces era un relajo estar en Televisa y en TV Azteca al mismo tiempo, ¿no? Nada más me dijeron, no salgas a cuadro en Televisa mientras estés a cuadro en TV Azteca. Pero ahí estábamos haciendo este programa y les hablo de que cuando empecé en el programa de Nintendomanía no había internet. Yo creo que ahora es prácticamente imposible pensar en un mundo sin Google, sin internet, sin redes sociales. Aquí el chavo dice, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Y Wikipedia? ¿Dónde estaba? No había Wikipedia, no había Twitter. Me da mucho coraje ver que actualmente todavía no sale un juego y ya están todos los tutoriales en internet. Dice, espérame, no me lo spoilees. Déjame por lo menos jugar tantito, ¿no? No, ya está. ¿Cómo, de principio a fin, cómo terminar el juego? Y eso era algo que nosotros nunca hacíamos. Aunque nosotros teníamos los juegos 2 o 3 meses antes, lo manejábamos como que con mucho tiento, con mucho cuidado, para dejar que realmente disfrutaras el juego. Y nunca dimos el truco final de cómo terminarlo, a menos de que nos hablaran o nos contactaran por carta. Y así fue como fue creciendo el programa de Club Nintendo y el programa de Nintendomanía. Y yo me siento realmente muy, muy afortunado de haber estado en ese momento en un lugar donde se requería todo esto. Soy alguien que la palabra favorita, mi palabra favorita es pasión. Que no importa lo que hagas, hazlo con pasión. Uno de los chavos de los que les digo que estaba en la tienda esta, se acercó a mí y me dijo, oye, a mí me gusta mucho jugar. Ah, órale, chido. Dice, ¿y sabes qué? Me gustaría ayudarte a hacer el boletín. Ah, bueno, pues una cosa es que juegues, pero pues, a ver, pues déjame ver. Y vi que verdaderamente era un tipo sensacional, muy, muy bueno jugando. Su mamá le decía, ya, hijo, ya, por Dios, deje esos videojuegos, ¿a dónde te van a llevar? Lo llevaron a Japón, lo llevaron a Las Vegas, lo llevaron a Chicago, porque se convirtió en alguien, una parte fundamental dentro del programa de Nintendomanía y por supuesto también el Club Nintendo, y nos empezó a ayudar a desarrollar todo lo que se ha construido. Actualmente, bueno, después de eso se trataron de traer algunas revistas. Alguien recordará, por ejemplo, a Game Pro o a Electronic Gaming Monthly, que eran concesiones de revistas internacionales que la neta en aquel entonces no nos hicieron ni cosquillas. Y porque la gente además en México estaba muy, muy apasionada por Nintendo. Desgraciadamente ha habido algo ahí con Nintendo que le ha faltado desarrollarse. Y por otro lado, bueno, pues creció por supuesto lo que ustedes conocen de Xbox y PlayStation principalmente, y todavía un poquito después pues vamos a hablar
de las aplicaciones y de la PC que también creció. Hoy día estaban viendo ahí, por ejemplo, estaban jugando League of Legends y quedaban como locos con todo esto, ¿no? Y esa pasión, se habla, por ejemplo, ahora, creo que me da tristeza, una cosa que se llama la vieja escuela. O sea, bueno, yo soy de antes de la vieja escuela. Entonces, ay, sí duele, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es, como les digo, los videojuegos es algo incurable. Aquí estamos y seguimos súper, súper apasionados con esto. Si te gustó el video, suscríbete, dale like o compártelo. De esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo. Gracias.